Y vamos a platicar directamente con el especialista para hablar de este tema. Gracias al doctor Raúl Hernández Hernández, él es médico general, quien nos acompaña esta mañana aquí en Código Salud. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. ¿Por qué son tan frecuentes? Y ¿cuál es el motivo, la causa de que el 50% de la población en algún momento antes de los 30 años padezca una infección en vías urinarias? Bueno, las infecciones urinarias se presentan, normalmente son asintomáticas. O sea, nosotros no tenemos ninguna sintomatología y nos sentimos cultivados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el uso de la ropa sintética, la falta de higiene, la vida sexual, son factores principales que nos van a provocar este tipo de infecciones. La ropa sintética, es muy común que las personas que utilizan demasiada ropa sintética tengan infecciones en vías urinarias. Sí, en algunos casos nosotros sudamos, hacemos ejercicio o nuestra vida diaria y empezamos a sudar. Entonces empezamos a hacer un caldo, un rico caldo literal, para las bacterias. Caldo de cultivo, una alberca de bacterias en nuestro propio organismo. Sí, sí, sí. Y estas buscan dónde esconderse y hacer su casita. Exactamente. Entonces, en mayor parte es en infecciones en mujeres. ¿Por qué? Por nuestra propia anatomía. Como sea, las mujeres tienen una uretra un poco más corta, que digamos que es el conducto entre la parte externa y la vejiga. Que los hombres. Los hombres, obviamente, es más prolongada. Exactamente. Entonces, en esa parte tenemos ahí el cultivo, se forman las bacterias y empiezan a subir poco a poco, ¿de acuerdo? Tienen un trayecto más corto para subir y las mujeres empiezan a tener un mayor periodo de infecciones, a diferencia de los hombres, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ocurre generalmente en casos en jovencitas de 30 años o menos? ¿Por qué no después? Digo, me imagino que también hay casos, pero ¿por qué ocurre en determinadas etapas de la vida? Más que se determine en las etapas de la vida es la vida que tienen. Normalmente somos más productivos, menores de 30 años, hacemos ejercicio, estamos trabajando, subimos, bajamos, y eso provoca más que se haga este caldo y provoca más las infecciones. Además de que la vida sexual obviamente pues es mayor. Este punto es bien importante porque uno pensaría que bueno, que existen, por ejemplo, con la actividad sexual, pues las infecciones por, ¿no?, la actividad sexual, ¿no? Gonorrea, sífilis, etcétera, etcétera, etcétera. En este aspecto, cuando hay una actividad sexual constante quizá, ¿por qué también puede presentarse una infección urinaria? Bueno, ese tipo de infecciones que comentas ya es más hacia un tipo de vida sexual, llamarla riesgosa, ¿de acuerdo? Cuando ya entramos en otros aspectos que son múltiples parejas sexuales, cuando ya entramos con parejas que son, ¿cómo las podemos llamar? De sexo servidoras, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando entran otro tipo de infecciones ya un poco más fuertes. ¿Pero por qué hay un factor que liga, por ejemplo, la actividad sexual con una infección urinaria? Porque empieza los genitales también tienen propiamente sus bacterias y estas van emigrando, ¿de acuerdo? Okay. Entonces van emigrando, llegan a la uretra y empiezan ahí nuevamente a la infección. Y estas van subiendo, van a la uretra, van a la vejiga, etcétera, hasta llegar al riñón. Las personas, por ejemplo, que se aguantan mucho las ganas de ir a hacer pipí, ¿no? Estás en medio del tráfico y la verdad, habrá quien utilice la bolsita si eres varón, en las mujeres es muchísimo más difícil. Sí. Definitivamente, ¿el aguantarse mucho tiempo puede originar una infección urinaria? Sí, ese es otro caldo igual. Tú no te aguantas, empiezas a retener tu orina y si ya tienes bacterias, obviamente, pues eso va a hacer que se empiecen a reproducir más. El chiste es que nosotros estemos tomando agua constantemente a lo largo del día para que estemos eliminando y barriendo esas bacterias que tenemos para evitar que se estén multiplicando constantemente. Si de pronto tú dices, tengo que tomar 2 litros de agua al día. Sí, me los tomo los 2 litros en la mañana antes de las 10 de la mañana y el resto del día, ¿qué? Entonces, esa constante que tengas orina ahí, va a estar ayudando a que se empiecen a formar estas bacterias. Ya. ¿Qué hay del síndrome de la vejiga caída, que le llaman así también en las mujeres? ¿Influye también, es factor determinante para una infección? Sí, dentro de un grupo de edad es muy común y empiezan ahí a retener, son como pequeños retenes de agua, ajá, retenes de orina, y ahí se empiezan a formar estas bacterias. Ya. Ahora, nos comentabas, doctor, en un principio que no da síntomas. Sí. En un principio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se transforme este padecimiento ya en lo que es propiamente en una infección? Y cuando ya es una infección, ¿qué comienza a pasar con el organismo? Bueno, no hay un tiempo determinado que te pueda decir
un día, dos días. Simplemente tú de pronto tomas la infección, captas la infección y depende de tu organismo, qué tan tus defensas, qué tanto estén actuando para controlar esta infección. O sea, puedes, hay personas que lo pueden manifestar. Puedes tardarte un mes, antes, dos meses, exacto. Tres meses, o puede ser que sea una persona que no tiene buenas defensas y se presenten a la semana. A la semana, a los cinco días ya tienen los primeros. Exactamente. Síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Que empiezas a orinar mucho, que empiezas con dolor o ardor para orinar, que empiezas con dolor en las fosas renales, en la espalda, que a veces dicen, es que la espalda hizo un esfuerzo y bueno, yo creo que es la espalda, ¿no? Estuve mal sentado. Exactamente. ¿No? Dormiste de lado, chuequito. No, exactamente. Pudiera ser exactamente un síntoma de una infección urinaria. Exactamente. Pero ya son a niveles, como te dije, va subiendo y son síntomas diferentes. Ahora, entonces, cuando se presentan este tipo de molestias, ¿qué es lo que tenemos que hacer las personas? Es decir, ¿qué tipo de especialista, por ejemplo, tiene que ser un urólogo, un especialista como tú, para que se acerquen y comenzar a ver el tratamiento? A los primeros síntomas, sí, hay que acudir con su médico. Puede ser el urólogo, puede ser el nefrólogo o puede ser el mismo médico general. Obviamente hay que hacer una prueba, un examen de orina. Y bueno, vamos a ver cómo está. Clínicamente, pues sí, vamos a referir el dolor, vamos a referir ciertos puntos específicos en la exploración, un dolor suprapúbico. Ajá. Y básicamente puedes hacer el diagnóstico clínicamente. Ya, nos decías que hay personas diferentes. No todos somos iguales, eso lo entendemos. Hay quienes manifiestan la infección tiempo antes, una semana, quienes se pueden tardar hasta tres meses cuando ya comienzan con los primeros síntomas. Pero cuando está ya tan avanzada la infección, ¿qué le puede pasar a nuestro organismo? Podemos empezar con una falla renal. Es grave. Eso es grave. El asunto de una falla renal, ya estamos hablando de ligas mayores en cuanto a padecimiento. Sí, sí, sí. Sí, podemos empezar con algo que se llama pielonefritis. Normalmente el diagnóstico estrictamente se tiene que hacer con una biopsia, pero no todo el mundo va y dice, voy a hacerme una biopsia para ver si tengo una pielonefritis. Pero ya va a empezar con daño en el riñón, va a empezar a eliminar proteínas, va a empezar a eliminar glucosa, que son cosas que no se eliminan normalmente en la orina. Y ahí es cuando interviene un nefrólogo, entonces ya porque el daño está muy avanzado. Sí, por eso decimos que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no, doctor? Sí, hay que darle tratamiento antibiótico, hay que darle antiinflamatorio, etc. Ya son otros niveles de atención. Analia Uribe nos pregunta, doctor, ¿qué tan cierto es que te dé una infección en las vías urinarias cuando acudes a orinar en baños públicos? Sí influye, no es como que el principal factor, pero sí llega a influir porque el contacto con la taza, el mijitorio, etcétera. Sí, obviamente pues no están limpios, por lo que pudiera existir ahí. Claro, digo, más en las mujeres, finalmente un hombre también está expuesto. Sí, hay más facilidad. Pero son más en las mujeres. Por eso hay una razón, ya lo que nos comentabas, el tipo, la forma y la uretra, cómo está, digamos, conformada. Un poco más corta. Exactamente, por eso es más en las mujeres que en los hombres. Sí, como sea, en la parte externa llegan las bacterias, se establecen ahí y empiezan a subir, a migrar y llegan rápidamente a la vejiga. Los tratamientos cuando se acude correctamente y a tiempo con ustedes los doctores, ¿qué tiempo pasa para que esto se pueda corregir y desaparecen absolutamente los síntomas? Desaparecen los síntomas, sí, con el tratamiento adecuado, por lo menos al día siguiente, dos días. Pero el tratamiento se debe de terminar de 7 a 10 días. Muchas veces dicen, ya me siento bien, ya suspendemos el tratamiento y ahí es donde empiezan a las infecciones frecuentes. Otra vez. ¿Y se dan casos? O sea, sí es muy frecuente también en nuestro país que las personas que no se apegaron correctamente al tratamiento comiencen nuevamente a presentar una tras otra. Sí, infección. Sí, sí, eso es muy frecuente que no termine el tratamiento porque a los 3, 4 días dicen, ya me sentí bien, ya no tomo el tratamiento y el antibiótico ya lo dejo. Y eso va a hacer que haya una resistencia de las bacterias. Las bacterias empiezan a reconocer los antibióticos, es los gravísimo. Medicamentos y ya empiezan a hacerse más fuertes. Y a la próxima que se vuelva a presentar la infección, le dan el tratamiento y ya no va a ser tan fácil y vamos a requerir antibióticos más fuertes cada vez. Entonces, cuando llegamos a esos extremos, doctor, de que las personas comienzan repetidamente a presentar los síntomas, de una infección urinaria, ¿existe tratamiento propiamente para eso y lo evita, lo quita, lo corta de tajo? ¿O ya son personas que de por vida van a estar medicadas? Hay ciertos casos. Primero, cuando tenemos una infección muy fuerte que no se quita con cualquier antibiótico, bueno, hay que hacer estudios más especializados. Hay que mandar a cultivar esa orina y hay que hacer una prueba específica con muchos antibióticos. Y vemos cuál es el antibiótico que le va a hacer,
que va a atacar específicamente a la bacteria y ya se da específicamente ese antibiótico. Y obviamente hay que darle el tratamiento durante más tiempo. Más tiempo. Y obviamente dar la indicación de que continúen este tratamiento. Pues en este caso, doctor, para ya cerrar el tema contigo, la higiene es importante, ¿cierto? La higiene es lo que nos recomiendas. Uh-huh. Higiene, básicamente. Higiene, la toma de líquidos constantemente, el estar orinando, no retener la orina. Sobre todo. Doctor, ¿tiene redes sociales para que la gente, algún correo electrónico, haga contacto contigo? Si por ahí quedó alguna duda todavía. Tenemos nada más el Twitter, Raúl Hernández, y nada más. Así solito. Sí, Raúl Hernández. Raúl Hernández, para que la gente te podamos seguir y podamos hacer contacto directamente contigo. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud a hablar sobre este tema, y la gente muy atenta precisamente a todo lo que tú nos platicas. Okay. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.